Galilea Montijo nuevamente se hace tendencia y es que justamente la polémica se presenta en su vida y es que tal parece que no quiere dejar ir el escándalo. Recientemente salió a dar una serie de declaraciones al ser cuestionada particularmente sobre ese supuesto amorío que tuvo con la ex conductora del programa Hoy, Maca Carriento. Y es que precisamente a través del Instagram de Chamonix se estuvo revelando entonces recientemente una información donde aseguran, aunque incluso esto no está confirmado, que particularmente Galilea Montijo tuvo entonces una relación con esta también conductora de televisión. Y obviamente esto llamó mucho la atención porque ustedes saben que Galilea Montijo pues está casada, al menos, o eso muestra, con Fernando Reina, con el que tiene una familia. Entonces, por supuesto, vimos cómo ahora la conductora del matutino Hoy estuvo dando de qué hablar y estuvo dando entonces una serie de declaraciones a los medios de comunicación sobre este supuesto hasta el momento amorío con Maca Carriedo, en donde pues estuvo haciendo mención de todo esto que los medios suelen asegurar sin tener pues pruebas al respecto. De hecho, pues se dice entonces que ellas tuvieron una larga relación juntas. Voy a dar la cara para todo. Ya no me pregunten muchachos cosas sin pruebas. También estuvo asegurando que los medios de comunicación deberían ponerse a revisar de dónde provienen este tipo de informaciones, asegurando además que ella no tenía ni la menor idea de dónde había salido semejante información. Yo creo que es mejor cuando salgan este tipo de cosas, no sé qué no haya dicho. Y que incluso, como les mencioné, se dijo entonces que ellas habían tenido una relación bastante larga. Estamos hablando de aproximadamente 2 años de relación, misma que incluso se había acabado particularmente por una supuesta infidelidad de parte de Maca. Si algo saben ustedes, yo siempre he sido muy noviera. Montijo estuvo destacando que ella ha sido también una mujer como muy noviera, o sea, que ella ha tenido muchísimas parejas y que esto no es un secreto para nadie y que si en tal caso, pues en particular, fuese cierto lo de esta vinculación que ella tiene con Maca, pues esto realmente no tendría nada de malo. Tampoco tuviera tenido nada de malo. Yo no estoy en contra de nada ni de nadie. Finalmente, Galilea Montijo le estuvo recomendando a los medios de comunicación que mejor se ponían entonces a investigar un poco más este tipo de informaciones antes de estar haciendo cualquier tipo de cuestionamientos al respecto sin tener pruebas y ponerse a creer en todo lo que andan diciendo por la vida sobre los famosos. Yo creo que mejor ustedes ya deberían de empezar a investigar más. Recuerda dejarme tus comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal porque esto es Famous Close Up.